Primero que nada, bienvenido, bienvenida a este segundo panel central, internacionalización de actores locales, la importancia de una política internacional subnacional. Me presento primero, soy Marcos Pereiro, soy graduado de la carrera de Relaciones Internacionales de esta facultad, así que para mí es una alegría muy grande estar acá. Quiero agradecerle en primer lugar a los expositores que me acompañan, ya los estoy presentando, y agradecer a quienes me convocaron para dar una mano en este congreso, particularmente a Cande, a Lisa y a Valentina, que me dieron esta responsabilidad, y agradecer en general a la organización del congreso, poniendo de relevancia que todo esto se da en el marco de una lucha, en el marco de una reivindicación y puesta en valor de la importancia que tiene la universidad pública en todo nuestro país. Y destacar particularmente la importancia que tiene este congreso para la formación de graduados en relaciones internacionales. Y aquí ya dando lugar al tema que nos convoca, un tema particular, donde podríamos preguntarnos qué hacemos hablando de actores locales si estamos en un congreso de relaciones internacionales, cuando las relaciones fueron históricamente una disciplina en la cual estuvo sujeta a la competencia de los Estados nacionales como actores preponderantes. Y así, bueno, a mí personalmente el tema me interesa mucho, hice mi tesis de grado sobre este tema, mi tesis de maestría fue vinculada también a las relaciones intergubernamentales, así que todo lo subnacional, por lo tanto, a mí me interesa. Me gustaría puntualizar sobre dos cuestiones que para mí hacen relevante el estudio de los actores locales en el plano internacional o como objeto de estudio de nuestra disciplina. En primer lugar, en el marco de las transformaciones sistémicas de la organización de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, un poco lo que se estuvo abordando en el primer panel de la mañana, hemos visto cómo distintos actores de arraigo local han comenzado a establecer relaciones a través de las fronteras de los Estados nacionales. Hablamos no solamente de gobiernos locales, sino de empresas, universidades, organizaciones no gubernamentales, entre tantos otros. Buscando en definitiva acceder a recursos, acceder a espacios de cooperación y en torno a esa experiencia, en primer lugar, más atomizada y con el tiempo logrando sistematizarse en distintas ramas de estudio de nuestra disciplina, se llega de alguna manera a la conclusión de que la inserción internacional de actores locales no necesariamente implica una política pública en torno a eso. Lo que los especialistas en el área denominan la política internacional subnacional, entre algunos otros conceptos que una de nuestras expositoras iba abordando. Que en definitiva es la decisión política y la herramienta pública con la que cuentan los gobiernos locales para impulsar la inserción internacional de los actores que componen el entramado territorial. Y un segundo elemento, hablamos de la transformación sistémica, y un segundo elemento muy vinculado, lo conversamos recién con la mesa con los expositores, a la importancia del desarrollo local y la relación que existe entre el gobierno local y los actores territoriales a la hora de pensar. Algo que en la República Argentina comienza a suceder, sobre todo en el marco de la descentralización de funciones de la década del 90, y luego ya en una transferencia de funciones con capacidades estatales o con intención de generar capacidades estatales en la década de los 2000. Y en ese marco, la política internacional subnacional se empieza a consolidar como una herramienta más para los gobiernos locales. ¿Cómo conformamos este panel? Yo ya he hecho esta breve introducción. Lo conformamos pensando ir desde lo general a lo particular para abordar esta temática tan compleja, en cierta forma innovadora dentro de nuestra disciplina, pero creo que es fundamental que tenga un lugar también de cara a la formación de perfiles variados en nuestra carrera. En primer lugar, Mariana, ya lo presentaré más en detalle, nos dará una perspectiva más conceptual del tema, desde el centro de SEIPRI se viene trabajando mucho este tema hace muchos años y quizás uno de los aportes más importantes que se ha hecho en el país en cuanto a la conceptualización de esta temática. Luego Federico nos dará una perspectiva de una provincia, de un gobierno subnacional, en el caso del Estado provincial, que es la provincia de Córdoba, con las particularidades que tiene esa provincia en tanto punto estratégico y central para el desarrollo productivo a nivel nacional. Y por último, lo menos importante, Sergio nos va a dar un panorama
bien arraigado en lo local. Y acá me parece que puntualmente sobre una empresa que todos conocen, la empresa Cagnoli, donde de alguna manera, este recorrido de lo general a lo particular, buscamos poner en valor las distintas instancias que existen para garantizar la inserción internacional de un actor local, independientemente de ser una empresa o un gobierno, pero la necesidad subyacente a todo este proceso de que exista una decisión política de llevar adelante de parte del Estado local, muchas veces acompañado de parte del Estado provincial y del Estado nacional. Perdón si me extendí un poco en la presentación a los expositores, pero no robo mucho tiempo, así yendo ya al primer panel, Mariana, muchas la conocen, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la misma casa de estudios, magíster en Desarrollo Local, doctora en Ciencias Políticas, es investigadora adjunta del CONICET, miembro integrante del CEIPI, del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Problemáticas Internacionales y Locales, es docente de la carrera y su investigación ha girado en torno a las relaciones internacionales de actores internacionales. El título de la ponencia que definió Mariana es las relaciones internacionales de gobiernos locales, conceptos y envíos. Mariana, te escuchamos. Porque es más la excepción que la regla, ¿sí? En muy pocos congresos, quizás ahora más, cuando empezamos a trabajar estos temas, era poco frecuente que estuviera como una línea temática, y en este caso específicamente como un panel o como un eje relevante dentro del congreso. Así que agradecerlo y también remarcar que esta actividad es una actividad importante en el escenario de lucha que están atravesando las universidades, que está atravesando el sistema científico tecnológico. En relación a ello, también considero que es importante que se den estos espacios que nos permitan difundir, demostrar el aporte que generamos como actores universitarios. Así que también celebrar la organización de estos espacios, que son espacios de difusión y también de debate. Sobre la ponencia que estoy convocada, que bueno, denominé la Relación Internacional de los Gobiernos Locales, Conceptos y Etiquia, para trabajar esta temática consideraba importante poder referenciar algunas cuestiones que hacen al por qué trabajamos desde una universidad esta temática. Y en mi caso en particular, y en el caso del proyecto de investigación que llevamos adelante sobre estas temáticas, hay dos cuestiones que por qué nos interesamos. Y una tiene que ver con el lugar de trabajo, el centro de pertenencia. Yo voy a insistir quizás con esto a lo largo de toda mi exposición, porque lo que revisamos es un trabajo colectivo, es un trabajo de investigación. Parte de un centro que es el CEPI, que mencionaba Marco, que es un centro de investigación que tiene nuestra universidad, que depende de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Comisión de Investigaciones Científicas, y que es un centro que ya ha desarrollado más de 20 años de trayectoria en investigación, donde hay distintas particularidades del mismo, donde me interesaba remarcar dos que se vinculan también con la temática que hay. Y una tiene que ver con la política de impulsar investigaciones de impacto social, ¿sí? Que las investigaciones que llevamos adelante
Y la otra gran política tiene que ver con generar investigaciones que tengan un anclaje en el territorio en el cual nos desenvolvemos, ¿sí? Como actores universitarios que podamos generar o apostar a generar conocimiento que sea de utilidad para el entorno territorial en el cual nos encontramos. Y en el marco de este centro de investigación que desarrollamos hace más de 10 años, una línea de trabajo que se ocupa principalmente de analizar el tema que hoy venimos a tratar, que es las relaciones internacionales de los gobiernos locales, la internacionalización de las ciudades, donde en esta línea de trabajo empezamos ya hace más de 10 años, nos encontrábamos en el campo de estudio donde había trabajos, no muchos, a decir verdad, pero que estaban ocupados sobre realidades de otras latitudes, ¿sí? De ciudades europeas, de ciudades norteamericanas, y había poco sobre la región latinoamericana y menos aún sobre Argentina y la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces ahí, bueno, fue tomar ese desafío de procurar, esto que decía el profesor Seipis, una línea de trabajo que tuviera impacto social y que tuviera que ver con el territorio en el que nos desempeñamos. Y otra cuestión que también nos llevó a trabajar en estas temáticas tiene que ver la licenciatura de la cual son parte la mayoría de los que están aquí, que es la licenciatura en Relaciones Internacionales, a la cual en mi caso tengo mi pertenencia como alumna, como graduada, actualmente como docente, como investigadora, y estas temáticas nos llevaban a reflexionar sobre la política internacional y la política exterior en articulación con los espacios locales, ¿sí? Y también nos llevaba a reflexionar sobre una realidad que sucede en nuestra carrera. Ustedes saben, está ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, llegamos estudiantes del interior de la provincia, del interior del país. Y estos temas también nos permiten repensar o reflexionar sobre el perfil del graduado de la licenciatura, ¿no? Pensando que en muchos casos retornan a sus lugares de origen y estas temáticas permiten darle herramientas también para su ejercicio profesional. Bueno, y es en el marco de todo este recorrido que hemos generado investigaciones, conocimientos sobre el tema, de lo cual en mi intervención, como bien decía Marcos, me voy a centrar en dos aspectos que tienen que ver uno con lo conceptual y otro con lo empírico, con la experiencia, con los casos. Sobre lo conceptual, así, bueno, quizás han tenido oportunidad a lo largo de la carrera de ver algunas cuestiones sobre estas temáticas. No fue mi caso, porque estoy hablando promoción 2000, dejémoslo ahí, para no ser tan específicos. Pero hay, o a lo largo del tiempo se han generado distintos estudios y conceptos para hablar de esto, de la participación internacional de los gobiernos locales. Diferentes, ¿no? Se habla de diplomacia descentralizada, diplomacia local, diplomacia centrífuga, pero hay un concepto que es el que ha recibido mayor uso dentro de lo que es el campo de las relaciones internacionales, que es el de paradiplomacia, que quizás te suele cambiar. Y este concepto es un concepto que nos lleva a pensar este rol de los gobiernos locales y su actividad internacional como una actividad paralela a lo que es la diplomacia de tipo nacional, la política exterior, y está o estuvo pensado en relación a casos paradigmáticos que se dieron del uso de esta herramienta, ¿no? Muchos se menciona la experiencia de Quebec, la experiencia de Cataluña, donde se utilizaba la paradiplomacia como herramienta para buscar o grados de autonomía o independizarse de su país de origen.
Y esto, para el caso argentino, encontró sus, sus limitantes, ¿sí? Por distintos procesos que se dieron en nuestro país, que no me voy a extender, pero son procesos que se dieron en los 80 y 90, que permitieron una inclusión formal, porque no es que allí empieza, sino que allí empieza quizás un mayor impulso de estos temas, llevaron que para nuestro país, las investigaciones que por lo menos se desarrollaron hace 10 años, no utilizaron este concepto de paradiplomacia porque se lo entendía como una actividad ilegal, si se quiere, de la comunidad internacional, y la Constitución, la reforma que se lleva en los 90, habilita formalmente, legalmente, a esta participación internacional, no obstante con algunas pautas de cómo llevar adelante esta actividad. Por eso en el caso argentino se desarrollaron conceptos como el de gestión internacional, como el de gestión externa y también el de política internacional subnacional, que es el que citaba Marcos, que es claramente esta cuestión, ¿no? Entender o reafirmar en una realidad que nos pone en cuestionamiento la mirada tradicional sobre las relaciones internacionales, sobre entender que es solamente el Estado Nacional que puede llevar adelante una política exterior, rompe con esta mirada, habilita la participación de los gobiernos provinciales y los gobiernos locales, pero teniendo ciertos constreñimientos que tienen que ver con actuar en coincidencia con lo que es, por lo menos, una contraposición de la política exterior. Y esta nos permite, esta definición, nos permite contemplar distintas estrategias que llevan adelante los gobiernos locales, que pueden ser de tipo unilateral, bilateral y multilateral. Voy a ser muy sintética en esto, es simplemente el objetivo de demostrar la variedad de estrategias que pueden llevar adelante los actores. Y en el plano unilateral, por ejemplo, se contemplan estrategias que tienen que ver con la promoción de los territorios en el exterior, donde esta promoción puede dedicarse a promover lo que se produce, por ejemplo, a través de las políticas locales de comercio exterior, o lo que se ofrece como servicios, como puede ser el turismo o otros atributos de los territorios, donde se utilizan herramientas como la marca ciudad. Luego, en las bilaterales se contemplan acuerdos entre dos, que pueden ser entre ciudades o entre ciudades e instituciones, donde las más conocidas son la realización de los hermanamientos de ciudades o los acuerdos con agencias de cooperación internacional. Y el último tipo de estrategias son las multilaterales, que refiere a aquellos espacios en los que articulan más de dos gobiernos locales, donde la materialización de este tipo de actividades se ha dado a través de las redes de ciudades, ¿sí? Y de estas tenemos de distintos tipos, así como hay redes o espacios multilaterales de Estados Nacionales, también los hay de gobiernos locales de distintas características, pueden ser de alcance global, de alcance regional, temático, bueno, hay múltiples espacios. Aquí solo hay puestas algunas que son las que principalmente han utilizado los gobiernos locales. Ahora bien, dicho esto, que nos permite tener un foco, una mirada de cómo observar este proceso de participación internacional de estos actores, pasamos a lo que es el BID, a los datos, qué de esto es lo que efectivamente se ha podido implementar y concretar. Y allí me remito a investigaciones que se han desarrollado en América Latina, donde los principales avances están en México, en Brasil y en Argentina. Y para el caso de nuestro país, hay un estudio que siempre me interesa mencionarlo porque nos pone un punto de referencia.
referencia o un punto de comparación, y es el que llevó adelante una consultora en 2012, donde lo que mencionaba es que de los 2.000 gobiernos locales que había en Argentina en ese momento, solo 18 tenían un área de relaciones internacionales. ¿Sí? Esto es realmente un porcentaje muy bajo, pero mayor al que había 10 años antes, donde se podría contabilizar con una mano las áreas de relaciones internacionales. Y eso, en la actualidad, es un escenario que ha cambiado, ¿sí? Y esto relativo también a las perfiles profesionales que hablaba hace un ratito, bueno, cuando me gradué, también años de diálogo. La posibilidad de trabajar en gobiernos locales era, para internacionalistas era casi impensada. Hoy existen muchos más espacios, cada vez más, en gobiernos que desarrollan estas actividades. Y para el caso de la provincia de Buenos Aires, pudimos, a través de los proyectos de investigación que desarrollamos en el CEIPIN, dar distintos datos, obtener distintos datos de cómo se ha incrementado esta participación internacional. Y entre ellos, bueno, tenemos datos como que las estrategias que más se utilizan son las bilaterales, que mencionábamos, estos acuerdos entre ciudades, en segundo lugar las unilaterales, en tercer lugar los multilaterales, y de cada una podemos ver que hay distintas estrategias que se han priorizado, como decíamos, hermanamientos de ciudades, Cancillería nos da algunos datos, hay 600 hermanamientos de ciudades registrados a lo largo del país, con, en el caso bonaerense, principalmente con contrapartes europeas o contrapartes latinoamericanas, donde también se percibe una tendencia ascendente a los acuerdos con ciudades chinas, así como una nueva unidad de este tipo de estrategias. Bueno, y así de cada una poder mencionar algunos ejemplos o pautas de cómo se ha ido desarrollando. Y otro dato que también me interesaba señalarles en esto de cómo se ha ido incorporando el tema en los organigramas de los gobiernos locales, podemos percibir también lo mismo, ¿no? Que hay, bueno, de los municipios intermedios que hay en la provincia de Buenos Aires, cerca de la mitad tiene un área de relaciones internacionales con distintas denominaciones. Y hay algunos que tienen una mirada más amplia sobre el tema y lo designan como secretaría, área o oficina de relaciones internacionales. Otros que eligen potenciar una de las aristas de esta integración internacional, o el comercio exterior o la cooperación internacional, y también el caso de los municipios que tienen las dos áreas quizás en dependencias diferentes. Y otra cuestión también interesante es ver cómo hay distintos rangos de distintos rangos dentro del organigrama que se le da el área, ¿sí? O hay oficinas o áreas que son quizás los rangos menores, y si no, hay otros casos donde estas dependencias tienen el mayor rango dentro del gobierno local. Pasando de lo que es esta mirada más global a la trayectoria individual, seguramente no es nada, yo tampoco veo. Pero aquí lo que hay es ejemplos de cómo cada una de estas estrategias que decíamos en términos multilaterales, bilaterales y multilaterales se van dando en distintos casos concretos al interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ya para ir cerrando mi intervención, después de bueno, hacer este panel muy sintético, los invitamos a visitar la página de nuestro centro de investigación donde hay mayor desarrollo de estos trabajos, de estas temáticas. Quería aprovechar el espacio para, esto que mencionaba, espacios de difusión del conocimiento, contarles que en el marco de las actividades que hemos desarrollado, publicamos a fines del año pasado un manual, que es un manual para la internacionalización de los gobiernos locales, o sea, para las temáticas que estamos hablando.
que es una obra colectiva en la cual participamos investigadores de la universidad, de la carrera, y también investigadores de otras universidades. Federico nos acompaña, estuvo involucrado en este proyecto, también investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo. Y en el manual lo que van a encontrar es material de acceso gratuito. Dejamos, creo que la puerta, y aquí ahora circulamos el QR porque a través de no pueden acceder. Es un material de consulta para los estudiantes y graduados en Relaciones Internacionales. También es un material, o fue pensado así, ¿no?, como un material de apoyo para los gestores, funcionarios de gobiernos locales que busquen implementar estas estrategias de inserción en la nación. Bueno, eso. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer también a los organizadores del Congreso por la invitación. Bueno, a los miembros del panel, especialmente Mariana también, que bueno, con quien estuvimos coordinando, ¿no?, y gestionando mi realidad andil, que es algo que quería hacer hace ya un buen tiempo, que no conocía, así que bueno, encantado por estar aquí tarde, ¿no?, de participar en el Congreso, de compartir algunas ideas que tienen que ver con lo que venimos trabajando, no solamente en el ámbito universitario y académico, ¿no?, sino también desde otras perspectivas, y poder transmitirlo en este caso. No puedo decir un poco mi experiencia personal en materia de gestión de las relaciones internacionales o gestión externa en la provincia de Córdoba. Una salvedad, ¿no?, que voy a hacer yo, bueno, actualmente, como decía, ya no estoy más en la gestión, ¿no? Estoy dedicado full time a la investigación, ¿no?, científica, en temas vinculados a economía política, y dentro de esta cuestión, ¿no?, a las relaciones en territorios, entre otras cuestiones que tienen que ver con las relaciones internacionales de gobiernos subnacionales. Y quiero hacer un paréntesis respecto a lo que venía hablando Mariana, y también comentó Marcos. Quizás es una temática que por ahí desde los primeros años de la carrera no nos parece tan atractiva, ¿no? Quizás por ahí no miramos con grandes procesos, con historia de relación internacional, con grandes conflictos, seguridad, etc., high politics, ¿no? Pero bueno, a medida que uno va avanzando en la carrera, ¿no?, va encontrando otras dinámicas, otro tipo de interacciones, ¿no?, que también son parte de ese orden global complejo, sobre todo orden global, ¿no?, en transición, ya de hace unos cuantos años, que deja entrever algunas líneas y algunas interacciones de perfil mucho más a tomar, mucho más cuerpo, comienza a tomar mucho más sentido en la configuración de orden global, porque pues, todos somos alguien en la globalización, todos somos alguien en el mundo y todos ocupamos un lugar. La globalización, nada más el proceso, digamos, que tiende en algún modo a generar el orden global, impacta, ¿no?, en territorios de manera muy diversa, de manera muy heterogénea, y aparte de esos impactos, bueno, se configura, ¿no?, lo que es un modelo de desarrollo territorial, un modelo de desarrollo global. Entonces la gestión externa deja de ser algo muy institucional para pasar a ser un componente central de cómo percibimos, ¿no?, ese territorio, esa ciudad, esa provincia en el mundo. Entonces la percepción de ustedes, estudiantes, ya deja de ser una temática que era quizás accesoria y pasa a ser no solamente central en pensar el orden mundial y cómo nos afecta, ¿no?, sino también pasa a ser central en las posibilidades de inserción laboral. Entonces, cada vez más, ¿no?, hay estudiantes egresados, estudiantes de posgrado sobre todo, ¿no?, que están interesados en estas cuestiones. Así que bueno, celebro también la existencia del panel, que se ha incorporado
sea incorporado al Congreso y también, ¿no?, hago los votos porque estos contenidos tengan mayor presencia, ¿no?, en el programa, en el currículo de relaciones internacionales. Lo gracioso de todo esto es que yo no llego a la pared de más en la gestión externa, ¿no?, por haber estudiado relaciones internacionales. Yo llego por haber estudiado economía y estudiar los determinantes de la competitividad, ¿no?, en una maestría de economía. Ahí es donde llego, ¿no?, a un territorio de importancia, ¿no?, de comprenderlo como impacto de lo que se dice en el territorio. Y a partir de ahí, bueno, que desarrollo mi actividad profesional y durante más de 10 años, 12 años, estuve 8 años a cargo de la investigación y proyectos de Secretaría Integración de Relaciones Internacionales y después estuve como coordinador para América Latina de Eurofogar, una red transnacional, ¿no?, donde bueno, también recogieron más experiencias. Pero bueno, sin más, 4 contenidos, ¿no?, para ir bastante rápido. Uno es descifrar más o menos el perfil de gestión externa en la provincia de Córdoba. El segundo tiene que ver con contarnos un poco cómo ha evolucionado, ¿no?, esa gestión a lo largo de los años. El tercero tiene que ver con definir algunas áreas estratégicas, ¿no?, de esa vinculación internacional. Y cuarto, bueno, compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿no?, para la política estratégica. Principalmente son reflexiones más bien críticas y de lo que nos hizo bien, porque justamente no se trata un poco de mejorar y de bueno, de identificar aquellos puntos que están un poco más flojos, ¿no?, y que nosotros desde nuestro lugar, y sobre todo a mí que me tocaba estar gestionando, bueno, es bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? Empecemos por el perfil de gestión externa. Bueno, todos más o menos sabemos que digo Córdoba, Córdoba es una provincia mediterránea, que es la segunda provincia más grande del país, que es uno de los principales pueblos industriales y productivos, ¿no?, de Argentina. Y bueno, yo le digo a algunos amigos, yo digo que el tercero, pero si es de militante, ustedes no se encuentran, pero ustedes viven en el corazón de la globalización. ¿No? La globalización tiene un núcleo, ¿no?, y bueno, te vas alejando de ese núcleo, de ese corazón, estás como más incluido, ¿no? Pero la casualidad, porque el tercero y toda la región pampeana de Argentina, ¿no?, estamos muy vinculados, ¿no?, a ese núcleo globalizador, básicamente por estar sobre tierras fértiles, ¿no? De algún modo funciona la cosa así. Entonces es importante, ¿no?, el perfil internacional que asume la provincia de Córdoba a partir de esta condición mediterránea, esta condición productiva que tiene que ver con la agroindustria, ¿no?, con los mercados internacionales vinculados al agro, pero también, ¿no?, con una tradición industrial más propia, digamos, quizás de la década del 50, de la década del 60, con las primeras inversiones extranjeras, ¿no?, en materia de industria automotriz y sobre todo lo que tiene que ver con las cadenas de valor, las pocas cadenas de valor verticales, ¿no?, la integración productiva que hay en el marco, ¿no?, del Mercosur, específicamente entre Argentina y Brasil. Entonces, hay un componente también interesante para analizar. El otro punto tiene que ver con la condición mediterránea, tiene que ver con la integración territorial, sí o sí, ¿no?, tiene que asociarse, sí o sí, tiene que tener capacidad asociativa, ¿no?, para poder participar en las cadenas de valor, para poder, ¿no?, integrar y coordinar con otras provincias, con otras regiones de otros estados, ¿no?, estrategias de salida o estrategias, ¿no?, que tienen que ver con el proceso de internacionalización. El otro punto tiene que ver con que, dado el perfil productivo de Córdoba, que está vinculado a las ventajas naturales, ¿no?, y también a algunas ventajas competitivas adquiridas, que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver, digamos, por ahí con otros sectores, el gobierno de la provincia, ¿no?, actúa reactivamente en las tendencias de internacionalización que vienen determinadas por la sociedad. Córdoba es una sociedad, ¿no?, que está naturalmente vinculada al mundo, ¿no?, desde un proceso histórico, desde que es un lugar de un punto de encuentro en el camino real, ¿no?, pasando por la reforma universitaria, pasando, ¿no?, por orientación extranjera directa, y bueno, es un área productiva muy vinculada al mercado internacional. Entonces, la tendencia internacional
nación, el territorio, ¿no? Está muy motivada por la sociedad cordobesa, y eso lo he leído, ¿no? el gobierno provincial, pero lo lee de manera reactiva, o sea, actúa el apoyo de, ¿no? Y no precisamente genera las condiciones para la internacionalización. Y eso es un punto interesante para revisarlo más en detalle. Y finalmente, otro tema interesante que es Córdoba, ¿no? por diversos motivos que tendremos que ver, no tiene que ver con Córdoba, tiene una estructura institucional muy sólida, ¿no? Para la internacionalización, por dos cuestiones. Una, hay mucho vínculo público-privado, ¿no? Hay muchas instituciones, muchas agencias, ¿no? Que son parte del gobierno, pero que en sus directorios, ¿no? Está contemplada la participación de representantes de distintos sectores económicos. Y otra cuestión, ¿no? Tiene un entramado, un mesoentorno, ¿no? Que se denomina de cámaras institucionales, de cámaras empresariales, distintas instituciones intermedias que agrupan intereses, entonces eso hace que la toma de decisión sea mucho más coordinada, sea mucho más fácil, ¿no? Entonces también es un poco más importante, porque es importante esto, y bueno, porque la sociedad participa en el proceso de toma de decisión, cuando la sociedad participa en el proceso de toma de decisión se vuelve mucho más legítimo. Y otro punto importante respecto a la institucionalidad es que en la Constitución reformada en el año 2001, si no me equivoco, Constitución de Córdoba, ¿no? Contempla por un lado la cláusula federal, ¿no? Que corresponde a la provincia, ¿no? Mantener relaciones internacionales, pero limita también a la provincia en virtud del artículo 124, que Mariana, ¿no? A tener vinculaciones externas, pero también faculta, ¿no? Al gobernador para el desarrollo, para la firma más que nada de convenios internacionales, y dentro de la legislatura del poder legislativo de la provincia de Córdoba, ¿no? Hay una comisión de relaciones internacionales, comercio exterior y culto, no, no me acuerdo, pero hay instituciones importantes vinculadas a la gestión internacional que perdieron un poco. Empecemos con el tema de evoluciones centralizadas, ¿no? Este es un concepto muy importante, ¿no? en la historia de las relaciones internacionales de Córdoba. Como les dije, la acción gubernamental para promover la internacionalización es reactiva a la tendencia que se viene desarrollando desde la década del 80, el gobierno de Angelós. Se creó el Ministerio, ¿no? de Relaciones Exteriores previamente, ¿no? a la reforma constitucional de 1994, pues ya había, ¿no? Empresas cordobesas que estaban demandando, ¿no? una mejor inserción internacional, y para eso requería acción gubernamental para que colabore con la apertura de mercado, para que eventualmente faciliten la participación en diversos eventos, ferias, ¿no? vinculadas a rondas de negocio, etc. Entonces, en definitiva, ¿no? era muy importante. Eso fue perdiendo poder, ¿no? En los 90 pasó a ser secretaría de los ministerios, después de la crisis importante a nivel gubernamental, bueno, sumada a la crisis de economía general que experimentamos en Argentina en los 90, ese ministerio desapareció. Y comienza de nuevo la actividad gubernamental vinculada a las relaciones internacionales con la creación de la Agencia de Córdoba, que es la Agencia de Promoción de Exportaciones de la provincia, que se crea en el año 2001, ¿no? como una sociedad de economía mixta, es decir, que su directorio, ¿no? está compuesto también por representantes de diferentes cámaras sectoriales que tienen que ver con el comercio exterior. La Agencia de Córdoba lleva, desde el 2001, ¿no? una muy destacada participación y una muy destacada política sostenida e institucionalizada, ¿no? de vinculación externa, que no solamente tiene que ver con la participación en ferias, ¿no? y el desarrollo de actividades de promoción comercial, sino también con vinculaciones, ¿no? asociadas a todo lo que es cooperación internacional, y también con información, brindar información a los distintos sectores económicos para la toma de decisión. Y otro punto importante fue que a partir del 2004, ¿no? la región Córdoba se une, en realidad en el 98, pero a partir del 2004 comienza, ¿no? a funcionar activamente la región centro junto con
utilizar para la provincia de Córdoba, ¿no? De poder favorecer no solamente el intercambio comercial con los países vecinos, en este caso Chile y Brasil, sino también favorecer la complementación y la integración productiva, ¿no? Es decir, crear estructuras productivas comunes entre tres provincias que puedan insertarse, ¿no?, en el contexto del control biológico central, pensando un poco también, ¿no?, en lo que había sido, bueno, en lo que es actualmente, ¿no?, la configuración del Mercosur. Es a partir de esta región centro, ¿no?, que se crea posteriormente la Secretaría de Integración y Relaciones Internacionales, o sea, la región centro, pero después la región centro, ¿no?, sirve de plataforma para juntarse con las provincias de Calera, que son las provincias del este argentino, ¿no?, Catamarca, de Rioja, ¿no?, y también con regiones chilenas, como en el caso de Atacama o Coquimbo. Entonces, bueno, ahí ya pasa a ser Secretaría de Integración Regional, porque no es más región centro, sino que también la región centro es de Calera y Olaji, organizaciones interamericanas de gobiernos intermedios, y después de Olaji, ¿no?, participar en otra. Entonces, ya la Secretaría de Integración comenzó a tener muchas más competencias y pasó a llamarse desde el 2012 Secretaría de Integración y Relaciones Internacionales, ¿no?, generando como el núcleo, ¿no?, donde, o por lo menos la única entidad en el marco del gobierno de la provincia que tiene competencias generales sobre las relaciones internacionales, sobre las vinculaciones internacionales de la provincia de Córdoba. Esto fue en el 2012, que es cuando yo básicamente empiezo a trabajar ahí, porque cuando suman las competencias de relaciones internacionales, y cuando llegamos a un internacionalista, bueno, me tocó a mí, ¿no? Entonces, pero el gobierno de la provincia vive de esta línea, ¿no? Esta línea es la que me tocó experimentar a mí, y la que yo vi, quizás un poco la más social, lo económico, que en algún punto es lo central. Pero también muchas otras áreas de gobierno ya comenzaron a desarrollar vinculaciones internacionales, no solamente para vincularse, para buscar oportunidades, sino porque las propias exigencias de la gestión, el propio cumplimiento de sus objetivos, ¿no?, les planteaba la necesidad de vincularse internacionalmente. Estamos hablando de ciencia y tecnología, estamos hablando de actividades vinculadas a lo cultural, turismo, por ejemplo, turismo también, ¿no?, gestión pública con la localización de ODS, es un poco más reciente. La agencia Innovar y Emprender, todo lo que tiene que ver con la innovación, con el emprendedorismo, es muy vinculado al desarrollo del software, muy vinculado, digamos, a los sectores que emergen, sobre todo ahora en el marco de la cuarta revolución industrial, un hub, un edificio artificial muy importante en la provincia de Córdoba. Y una nueva agencia que es la de competitividad. ¿Por qué? Y porque se no alcanza solamente con la promoción de exportaciones. Si vos querés mejorar la inserción comercial externa, lo que tenés que mejorar son las condiciones de competitividad locales, para que los productos tengan mejor penetración en las internacionales. Entonces, no hay caso de que se quiera participar en ferias, sino, ¿no?, con ver qué se puede hacer desde el territorio para mejorar las condiciones competitivas. Entonces, la evolución de las relaciones internacionales fue como descentralizada. Y esto es un arma de filo, ¿no? Hay algunos aspectos que son positivos y otros aspectos que no lo son tanto. Los otros días me tocó participar, me llamó un ministro de Gestión Pública y Economía, que ahora es la área que agrupa de alguna manera todas las cuestiones vinculadas al desarrollo de las relaciones internacionales, y nos dijo, a mí y a otros colegas, el gobernador quiere que el objetivo de las relaciones internacionales sea un puesto de trabajo y desarrollo productivo. O sea, con el objetivo local, porque como toda política exterior, ¿no?, el objetivo doméstico, que está asociado realmente al bienestar, ¿no?, en este caso, quienes forman parte, ¿no?, de la sociedad cordobesa, pero que tiene objetivos tácticos quizás internacionales, pero el objetivo último, ¿no?, es doméstico. Entonces, dentro del marco de estas áreas estratégicas, ¿no?, las políticas que más lleva a cabo la provincia de Córdoba, o que más centralidad tienen en el esquema de internacionalización, tienen que ver con, uno, lo que es acceso a mercados, promoción de exportaciones. Hay mucho de promoción de exportaciones, no solamente en el marco de Córdoba, sino también en el marco de la región centro, ¿no? Ahora, por ejemplo, está la CIAL, ¿no?, que es una feria muy importante
Justicia en París, que también es en China, ¿no? Y que eventualmente Ecuador siempre tiene un scan, ¿no? Sino en el marco del CFI o también tiene manera individual. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión muy importante. Y después, otro de la acción de inversión extranjera directa, ¿no? El año 2000 comenzaron con una política muy agresiva por parte del gobierno provincial, ¿no? De la acción de inversión extranjera directa. Luego de la Córdoba, mejor la política oferta. Pero bueno, luego, desde mi concepción, un poco irresponsable, porque puede ser cualquier cosa, pero salió bien. Porque tuvieron un montón de inversiones vinculadas a sectores tecnológicos que después se fueron, quedan muy pocos hoy en día. Pero esa capacidad instalada, creó un ecosistema innovador vinculado al software. Hoy ese ecosistema vinculado a la producción de software genera más de 8.000 o 8.500 puestos de trabajo en la provincia de Córdoba, ¿no? Y tiene participación cada vez más creciente en las exportaciones. Entonces, fue una política exitosa. La otra política hace muchos años que se viene desarrollando, con menos éxito relativo, porque depende de muchas otras cuestiones, que tienen que ver con la integración en el marco del corredor biocénico central, que es la red Z. Mi compa, este es el corredor biocénico, que hay toda esa franja territorial. Y tiene una serie de obras de infraestructura, ¿no? Para que haya un movimiento de personas, ¿no? Y al movimiento de factores productivos, ¿no? Y que se puedan desarrollar encadenamientos y puede haber cadenas regionales de valor. Esa área geográfica es el área de mayor valor agregado que hay en Sudamérica. Pero bueno, se requiere del puente. De agua negra, ¿no? Se requieren de carreteras, se requieren de ferrocarriles, ¿no? Y una larga lista de obras de infraestructura que hay que coordinarse, no solamente a nivel provincias y regiones y estados brasileños que participan, sino también a nivel de los gobiernos nacionales. Entonces es una especie de puzzle, un rompecabezas muy difícil, ¿no? de articular. Y cuando no hay liderazgos más o menos claros, esos proyectos se vuelven un poco más difusos. Córdoba viene trabajando hace muchos años en eso, pero no ha tenido muchos resultados. Redes transnacionales, ¿no? Que hablaba Mariana recién, de que son distintas vinculaciones multilaterales. Córdoba participa en muchas redes transnacionales, una de ellas con Grupo Bar, donde me ha tocado a mí trabajar después. Y ha creado también las redes, ¿no? Sobre todo en los 2000, la red de agencias de promoción de exportaciones. Ahora se creó recientemente la red latinoamericana de la agencia de innovación. Bueno, son toda una actividad vinculada a redes transnacionales que es importante. Y este es uno de los rasgos más característicos del internacionalismo de Córdoba, ¿no? Que está más escondido que ningún estudio que lo recoja, que es básicamente préstamos y acceso al crédito. La política de internacionalización más importante de la provincia de Córdoba es el acceso al crédito de los países del Golfo Pérsico, como de Arabia Saudita o de aquella zona. ¿Por qué? Porque el activo más importante del gobierno de Córdoba es la infraestructura. Y sobre la infraestructura se desarrolla un crédito. Entonces, Córdoba, que tiene una política crediticia bastante correcta, digamos, educada, ¿no? Tiene financiamiento sostenido hace muchos años. Y esa agenda no tiene ni la Secretaría de Relaciones Internacionales, ni el Córdoba, ni nadie. La tiene el gobernador. Lo central lo tiene el gobernador. Y eso también puede ser. Bueno, esto que les había comentado de gestión pública y ODS, ya, bueno, para quienes están al tanto, de 2030, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible requieren cierta participación, ¿no? O que ciertas actividades, objetivos, metas, sobre todo, sean desarrolladas a nivel territorial. Y hay importancia que Córdoba ha tenido, ¿no? En materia de organización de estos ODS. Rápidamente, hacia el camino, reflexiones profesionales para un salto cualitativo en la gestión. La gestión externa de Córdoba es completa, es como de un país, ¿no? O sea, no se puede contar simplemente, sino hay que tener en cuenta, ¿no? Las estructuras variables que tiene, ¿no? Y también diversificada. Lo primero es que, pese a su experiencia, el gobierno de la provincia de Córdoba no cuenta con una planificación estratégica y coordinación de gestión.
no hay instancia de coordinación, ¿no? Sino hay instancia de planificación. Y esto es cuando ya es tan grande como Córdoba, cuando ya hay un volumen de vinculaciones transnacionales, el nivel que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba, se requiere el esfuerzo de gestión que en este momento no ha coincidido solo de 2012. Dos. Una segunda etapa de las vinculaciones transnacionales es que no ejerce el rol de liderazgo que puede ocupar en diferentes espacios de los mundos operativos. Y esto tiene que ver, no estoy hablando del corredor bioceánico, ¿no? La provincia de Córdoba, ¿no?, debe cumplir un rol más importante, un rol de liderazgo, no solamente en el corredor bioceánico, ¿no?, sino también en distintas redes en que participa, en distintos espacios, porque es una provincia importante de poder y tiene más bien, digamos, una actitud, ¿no?, más secundaria, diría. Entonces, le compete, si yo la hipótesis que sostengo, el corredor bioceánico hoy está en la condición que está, porque Córdoba no ha tenido, no ha cumplido el rol de líder de manera que ha cumplido. A nadie, cuando digo que Córdoba, a nadie le gusta, por supuesto, ¿no? Tres, prácticamente no hay especialistas en gestión externa en relaciones internacionales en puestos claves. ¿Eh? Mucho economista, ¿no? Y es un problema. Disculpenme, lo han dicho economistas. Pero eso es un problema, porque se necesita visión sistémica, se requiere, ¿no?, una visión estratégica de esto que les comentaba al principio, del lugar que ocupa Córdoba en el mundo, hacia dónde queremos ir. ¿Eh? Y los economistas por ahí no tienen esa formación. Sí tienen otro tipo de activos importantes, pero acá hay que complementarse. Tienen más bien una visión reduccionista, tal mercado, ¿no?, tal empresa, etc. No una política internacional definida. Y finalmente, el rol de gobernador es incluyente en el proceso de internacionalización, pero a su vez es muy disociado de las agencias y de tendencias específicas. Prácticamente no participa de todo la red, salvo de esto que estaba comentando, vinculado a los créditos. El respaldo del gobernador es muy importante. Me tocaba llevar al embajador de Tailandia a la casa de gobierno. El gobernador no lo quería entender. Y cuando salimos, con el ministro, fuimos ahí con una reunión, salió bien. Y cuando salimos, ¿no?, por un pasillo, pasaban tres personas árabes, ¿no?, con turbante, etc. No era en Córdoba. No era en Córdoba. Entonces, bueno, una mirada suspicaz del embajador de Tailandia me hizo entender, bueno, si estaba o no. Entonces, en esas cuestiones, ¿no?, es importante tener en cuenta. Y para cerrar la reflexión final respecto a lo que es la internacionalización de Córdoba, es que el escenario para la provincia es positivo, estructuralmente positivo. Las provincias, los gobiernos locales tienen cada vez más poder en el escenario internacional. El sur de Córdoba tiene capacidades y activos de internacionalización muy destacados. Sin embargo, es imprescindible el desarrollo de un plan o una reflexión más profunda sobre cuál es el rol que la provincia de Córdoba ocupa en el mundo, no sea como una estrategia lateral y reactiva, que es lo que venimos hablando, sino como parte central de un modelo de desarrollo territorializado, es decir, que represente los intereses del territorio, en un contexto global en el que los gobiernos regionales y locales tengan una responsabilidad mayor en términos de bienestar y calidad de vida. Y esto es muy importante, ¿no?, porque si nosotros queremos una Argentina desarrollada, no se puede solamente pensar desde Buenos Aires. ¿No? Si nosotros queremos una América del Sur integrada, puede integrar solamente los gobiernos nacionales. A todos los niveles le compete, ¿no?, una responsabilidad. Y al provincial, así como al municipal, ¿no?, esa responsabilidad tiene que ser asumida. Buenas tardes, gracias a todos por estar, gracias a los organizadores, tanto en nombre de Aníbal y de la familia, como la personal, visitarlo por la calidad del encuentro y por el esfuerzo. Esta situación un tanto compleja, digamos, ¿no?, que estamos viendo con la universidad. Bueno, el compromiso cerrado. Si alguno pensó que estoy al final.
están en la primera edición. Asumamos. Tal cual. No, por distintas circunstancias, yo no logré terminar la carrera, seguí por otro lado, pero sí mi hermana la completó, es egresada, se recibió, y gracias a la carrera accedió a una beca y terminó estudiando en España. Siguió su vida para ese lado y logró darle un aporte profesional o una aplicación profesional a la carrera, así que los aliento de esa manera a seguir. También en materia profesional no fue muy bueno porque fue la primera que logró llegar al aeropuerto de César y subir su camión, lo cual siendo hermana menor eso es imperdonable, ¿no? Por suerte después la experiencia profesional me dio revancha. Nada, contarles brevemente un poco de cómo fue el proceso de internacionalización de Cagnoni, de manera de poder, digamos, tratar con Miranda, excelente ponencia, tanto de Federico como de Mariana, y de ver en qué puede colaborar, qué manera se vincula un actor individual con una empresa con el medio cuando se propone traspasar las fronteras nacionales. Brevemente, tengo que mencionar la historia de la ciudad de Puebla, me dejo participar en los congresos o charlas. Como todos saben, que era una familia inmigrante italiana, de una región donde fabricaban o tenían gran conocimiento de la elaboración de embutidos. De alguna manera, casual o no, terminan en Tandil, donde las condiciones climáticas y las condiciones de producción eran bastante similares a las de su zona de origen, con lo cual los alentó a que se dedicaran a esta actividad y lograran de alguna manera hacer salames de calidad que fueron conocidos fuera de lo que sea. Les comentaba que tuvimos el privilegio de formar parte del grupo de empresas locales que solicitamos y logramos obtener el registro de la denominación de origen para el salame Tandil. Esto, ¿por qué se vincula con lo internacional? Porque en realidad es como proteger nuestra marca para un producto determinado que creemos que nos representa. En materia internacional, estas son cuestiones de negociación también, ¿sí? Yo te reconozco tal nombre, me comprometo en usarlo, por reconocer que estos son míos, comprometerte a respetarlo y usarlo. Brevemente, en la experiencia de Cagnoni, yo creo que como la mayoría de las empresas se vinculan internacionalmente a través, o comienzan con la actividad comercial, importando primero, más fácil, ¿sí? Proceso en nuestro sector, la mayor experiencia está en Europa, por lo tanto la maquinaria venía de allá, si uno quería de alguna manera modernizarse o darle mayor escala, recurría a los bienes de capital que provenían de Europa. Cuando teníamos un poco más, incorporabas o terminabas incorporando o decidiendo incorporar insumos o materias primas. La mayoría de las empresas del sector lo hacen. Un poco más complejo la exportación y en nuestra experiencia se dio de manera casi simultánea mediante dos formas. Una con el intento de dar nuestros productos, nuestros chacinados al exterior, pero después algo que fue bastante novedoso incluso para toda la organización, que fue mediante la incorporación de productos que no hacíamos, que era carne y vacuna, en un proyecto asociado. O sea, le metimos asociativismo a las ganas de exportar un producto que no conocíamos. Eso nos llevó por varios caminos, algunos buenos, otros no tanto, pero sí sumamos un montón de experiencia en términos de 10 años, porque ese proceso de exportación asociado después se volvió algo propio de la empresa. A través de ahí se hizo relación con clientes del exterior, con la cual logramos vincularnos más allá de la venta. Terminamos comprando o siendo los proveedores o los encargados de comprarle todo el provisionamiento de esa empresa, más allá de lo que nosotros le podíamos vender. Tanto en Argentina como en países de América, llevamos esa relación mayor a otro nivel y terminamos haciendo una inversión en conjunto en Argentina y terminamos gestionando una empresa en conjunto. Así que vivimos alianza, cooperación, aprovisionamiento, aprendimos de contratos internacionales, todo bastante de golpe hasta que esta empresa que es italiana decide suspender todos los niveles que tenemos con respecto a la política internacional o al comercio exterior, y bueno, nos quedamos con todo el paquete.
par de años, donde nosotros prácticamente desarrollamos casi toda la actividad de comercio exterior de esa manera. Pero bueno, aprendimos de internacionalizarnos o de vincularnos con el mundo de diferente manera en esos términos. Y también aprendimos que el área de comercio exterior, del cual yo, cuando empecé a formar parte de la empresa, no tenía formación específica en comercio exterior, se podía o debía integrarse de diferentes maneras. Sí, podría ser propia la empresa, con personal contratado, como pasó a mí, personal propio o tercerizado. Y hoy tenemos un mix de todas esas. ¿Sí? Cuando va de mano, hay cuestiones que se necesitan urgentes, se hacen ad hoc, son cuestiones que por ahí la empresa todavía no tiene un gran convencimiento, se tercerizan, y el resto se incorpora y buscamos que sea y que haga raíces dentro de la propia área. Yo creo que más allá de esta recuento rápido de la experiencia, creo que hemos logrado evolucionar en materia de internacionalización en este sentido. No por los resultados, no por el momento en el que estemos más, sino porque hoy la cuestión de, por lo menos en términos de negocios o en términos de asociativismo, forma parte del análisis, si no semanal, mensual y seguro que anual. Hoy quien decide, digamos, la comercialización del año en algunas cuestiones, aunque se hace semanalmente, tiene en su abanico de posibilidades la opción de exportar. ¿Sí? Obligatorio, aunque no del negocio, lo tiene que hacer. Lo mismo cuando se va a realizar una inversión productiva o de otra jerarquía, está la obligación de que quien lo hace tiene que tomarse el trabajo de analizar la posibilidad de exportar. Realizarlo frente a las chances que tengan que ser o de bienes nacionales o de servicios nacionales. Luego, terminó convirtiéndose la posibilidad de interactuar con el exterior de algo oportunista, de algo que puede ser algo que es permanente de análisis. Insisto, el 99,9% de los casos son decisiones que no lo hacemos, pero aún así, nosotros en nuestra mesa de trabajo lo tenemos. ¿Cómo se llega a que en una empresa familiar, que aún lo continúa haciendo, digamos, de 4 o 5 integrantes de una familia, conviven con profesionales de diferentes sectores y formaciones todos los días? Porque mal que me pese, todos los días todavía los cañones deciden ir a la fábrica y interactuar con nosotros en la toma de decisiones. Es un proceso largo, pero sin duda que parte de los jueces. Por eso, cuando una empresa se quiere internacionalizar, más allá que el medio beneficie, como decía Mariana o Fede en sus ponencias, vos podés tener todos los organismos que quieras, todas las ayudas a mano, te pueden venir a buscar, te pueden llevar arrastrando hasta la visión comercial, pero si no es la empresa la que toma la decisión de hacerlo, es imposible. Porque son procesos sumamente costosos, implican cambiar muchísimo las reglas del juego, implica aceptar que no sabemos y que lo que hicimos probablemente pueda no resultar igual en otro país, en otra asociación, con otra cultura, con otras reglas del juego. Eso no es fácil, hace mucha atención en la empresa, generan muchas discusiones y hay que tener una convicción muy fuerte para llevarlo adelante y que sea para la manera. Normalmente eso logra que conduce a las empresas, como que también conducen las organizaciones. Entonces, para un paso indudable es que quienes dirigen las empresas sean quienes de alguna manera tomen la decisión, tengan la visión y después la vayan contagiando al resto de la estructura mediante la incorporación de profesionales y sumando los antecedentes y la experiencia de la mayoría, de cualquiera de quienes integran a la organización para fortalecer esta idea. Por eso es esa numeración de definición, misión, los antecedentes, la estructura y los profesionales. Antes de salir, de tomar el avión, como decía yo, cualquier empresa que más o menos pretenda tener un poco de éxito en este camino tiene que prepararse. Como todo, como cualquier cosa en la vida, como hacen ustedes ahora que están estudiando. Y la preparación es interna, en principio. No es necesario, digamos, salir a buscar a ningún lado. Porque hay que conformar el equipo que va a hacer este proyecto, tirar la moneda al aire y buscar suerte, porque de nada sirve hacer esfuerzos si después o
generar vínculos y no va a haber nadie dentro de la empresa que lo siga. ¿Sí? Si yo genero contacto, después quien responde el teléfono, el mail, el WhatsApp, y pasa, a veces pasa, ¿sí? O cuál es el canal por el que, al cual tiene que llegar esa persona. Sin duda tenemos que hacer un plan de trabajo, tiene que quedar claro cuáles son los objetivos que pretendo yo de la empresa, dónde quiero estar dentro de un par de años en materia internacional. Si pretendo solamente vender es una cosa, si pretendo estar integrado, si pretendo tener un proyecto en el exterior, si pretendo estar asociado internacionalmente, si pretendo que mis recursos humanos tengan una experiencia internacional, más allá de lo que haga la empresa o no. Todo eso es necesario que quede plasmado. Obviamente capacitarnos, requiere lo que yo decía, evaluar los procesos y los productos, como si no los conociéramos, como si lo tuviéramos que hacer, mejor dicho, en realidad, como con la visión, intentar tener la mirada de aquel que está fuera de nuestra organización. ¿Sí? En el caso de exportación, yo quiero vender en Perú, quiero vender en Brasil, quiero vender en Rusia o China, como nos ha pasado, la mirada es totalmente distinta. Y a veces el producto que vos tenés, exitosísimo, no sirve. Y hay que darse vuelta y hay que asumir eso, y hay que plantearlo y hay que aceptarlo y tomar ese desafío. Requiere, en nuestro caso somos productores de alimentos, por lo cual tenemos un montón de normas sanitarias y exigencias a las cuales tenemos que poder superar y tenemos que certificar, tanto en el exterior como internamente, y eso nos pone en juego con determinados organismos de control. Y fundamentalmente, eso lo aprende después con el tiempo, necesita construir redes. Y acá donde ponemos en juego lo que nosotros llamamos microentorno o macroentorno. Más llamado seguramente, pero nos quedó cómodo eso. ¿Por qué? Porque una vez que uno está preparado internamente, o cree por lo menos haber tomado, hecho los pasos, cumplido los pasos para decir, listo, tengo las herramientas, no puede ni importar, ni exportar, ni generar alianzas, ni tener una inversión extranjera, ni generar una complementación de líneas de producto, solo. Requiere ahora sí del medio. Una vez que yo tomé la decisión, me siento preparado, requiero del medio. ¿Y qué voy a hacer en el medio? Voy a tener múltiples puntos de contacto. Y que depende del entorno que yo tenga, me va a poder ayudar. O, en todo caso, la empresa deberá recorrer un camino más largo y más individualista. ¿Qué obtengo de la red del entorno? Quiere decir lo más cercano a la empresa. Y bueno, yo dije a alguien, después de la dirección, necesitamos que sea quien conduzca este emprendimiento, este proyecto dentro de la organización. Bueno, el responsable interno normalmente no está en la empresa, lo busca en el medio. ¿Dónde lo busca? En las universidades. ¿Sí? Ojalá comercio exterior sea algún día, digamos, alguna carrera, alguna línea. Yo voy a seguir molestando a eso todo el tiempo. O en la cámara, o en la consultora de recursos humanos, o más. Pero primer punto de contacto, el responsable normalmente no está dentro de algo que en medio lo permita, no es el caso de nadie. Después va a tener que generar un equipo que es externo a la empresa, pero que es de máxima confianza. ¿Sí? En general nadie tiene dentro de su equipo un despachante de aduana. Y el despachante de aduana es como el contador en materia de comercio exterior, es el que va a poner la cara por nosotros, el que va a dar fe de que lo que nosotros decimos que estamos importando es lo que hacemos, lo que estamos importando. Como esos, como este profesional, después también se va a dar la situación en aquellos representantes, distribuidores, exportadores que podamos usar. Y obviamente, en el caso específico nuestro, existen los contactos con los organismos regulatorios. Esos nexos, cuando son específicamente para exportar o para importar, hay que generarlos. No están dados tampoco. Entonces hay que ir, construir vínculos con SENASA, con la INAR, con la Secretaría de Agricultura y demás. Y la empresa en general no suele tener esto de manera consciente. ¿Sí? Tiende a encontrarlo con la necesidad. Eso en el micro, pero también hay un sector más alejado, ¿sí? No tan cercano a la empresa, donde va a tener que acudir para poder llevar con éxito este proceso. Y ahí veremos contacto institucional, lo cual usted le va a sonar de manera más familiar. ¿Sí? Las embajadas, los consulados, las cámaras binacionales, todo aquello que me pueda proveer de los primeros contactos sin que yo tenga que viajar, ¿no? O que tenga que ser mi propia experiencia. Cualquier desinformación, cualquier.
cualquier error que lo pueda evitar de antemano, siempre es bienvenido. O lo que nosotros llamamos facilitadores de procesos, o sea, no son esos institucionales, pero sí me generan alguna herramienta, me dan algún atajo para que este proceso sea más fácil. Información, capacitación, tener admisiones comerciales, viajes, ¿sí? No, normalmente no, no está resumido en un único organismo, hay agencias como las que hay en Tandil de Vinculación Internacional, o como nombraba que hay algunas secretarías de desarrollo que ya tenéis agregada, ni hablar en el caso de Córdoba, como mencionaba Federico, y algunas otras provincias también, como Santa Fe, o nuestra Cancillería y demás. Pero hay un montón, digo, de necesidades o de intereses de la empresa que va a tener que salir a buscar, satisfacer fuera de su entorno, de sus propios entornos y de límites de la empresa. Ni hablar del financiamiento. Los contactos de negocio. Si bien normalmente alguien viajó, si bien alguien te dice, che, yo tengo un tío, un primo que está viviendo en tal lado, cosas que me pregunto si no podemos conversar. Bueno, generalmente eso no. Normalmente no lleva a ningún lado. Vamos a tener que salir a buscar los contactos de negocio. Lo mismo, nuestro propio despachante, puede ser la puerta, el intermediario, el representante de esas empresas extranjeras en nuestro país. Y finalmente, como forma de acompañamiento de todo esto, cada una de estas vinculaciones, cada una de estas esferas de relación, requiere conocimiento cada vez más específico. ¿Sí? Obviamente, ESPO, INPO, asociarse, tienen sus propias particularidades, hay términos que hay que aprender, hay modalidades que hay que aprender, hay formas de vinculación que hay que aprender, y ese conocimiento también hay que salir a buscarlo fuera del medio. Ya termino, ya. Por lo tanto, de manera muy sintética, hay un montón de puntos de contacto entre una empresa que se quiere internacionalizar en el medio, tanto cercano como el más alejado. Ahí y seguramente me estoy olvidando un montón, necesita información, está interesada por financiamiento, requiere recursos humanos formados, requiere estos eventos que nos acercan, requiere asesoramiento, contacto y requiere muchas veces de respaldo, porque una empresa por sí sola en el mundo no tiene eso. Muchas veces tampoco la seriedad, o tampoco puede de alguna manera respaldar esa seriedad que se necesita, sobre todo en algunos países. Si eso es tan así, si hay tantos puntos de contacto y tantas necesidades, ¿por qué esto no fluye de una manera más dinámica? ¿Por qué son pocos? ¿O por qué celebramos que haya un panel de vinculación? ¿Por qué hay pocas experiencias de asociatividad exitosa en materia de comercio internacional? ¿O por qué nos cuesta tanto salir a invertir en el extranjero o que venga inversión? Bien, no, yo obviamente no doy la respuesta a eso, pero sí he identificado algunas barreras a lo largo de estos 20 y pico de años que llevo más o menos de experiencia, que no quieren decir que sean todas, pero sí algunas que me llamaron la atención. Hay algunas que son propias nuestras como empresa, de nuestro rol de empresario, que tienen que ver con ciertas resistencias, con ciertas creencias, que con esto que yo les contaba hoy, de cambiar las reglas del juego, nos cuesta aceptarlo. ¿Sí? Por lo tanto, tiende a que si no estás un poco loco, si no querés pasar un poco el estado de confort, haya menos empresas que acepten estos desafíos que las que están dispuestas a vender en el mercado interno. Hay crisis de confianza y en general en Argentina, comparado con otros países del mundo, suele haber un distanciamiento entre los colegas del propio sector y obviamente entre ellos y las áreas de gobierno y demás. Siempre estamos con ese gusto, che, esto tiene sabor a bueno, de algún lado se va a venir la mano. Y nos cuesta en las propias cámaras empresarias, aún en proyectos como de exportación, donde no nos vemos como competidores, porque realmente Argentina, sobre todo por medio de su producción de alimentos, completar un contenedor es todo un desafío. Entonces sería mucho más fácil si compartiéramos ese contenedor entre varias empresas. Pero bueno, todavía nos falta camino. Y después hay una dicotomía entre mercado interno y mercado internacional que suele darse, no solo en las discusiones a nivel político, ¿sí? Que muchas veces parece ser que son caminos antagónicos, muchas veces se
pedido para el supermercado que me compra todas las semanas cantidades muy superiores. ¿Tá? Y en la medida que no cambiamos esa visión, esa manera de pensamiento, y lo vemos como una dicotomía, siempre es más difícil, digamos, pensar al extranjero como algo más cotidiano. Eso me va a tocar con nosotros, digamos, como empresa, asumimos que son problemas internos que son parte de una evolución que debemos ir dando. De afuera, ¿qué vemos? Podemos marcar, digamos, como barreras, como oportunidades de mejora. Tenemos que multiplicar los espacios de comunicación como estos, donde el sector del conocimiento, donde los sectores de gobierno, nos podemos sentar para hacer con la empresa, de manera, digamos, obviamente sincera y transparentando los problemas que tenemos, e intercambiar esas experiencias para poder lograr tener oportunidades de mejora concretas. Hay en alguna medida falta de entendimiento, creo yo, dado porque muchas veces tratamos de solucionar los problemas con un determinado método. Venimos con situaciones reguladas y te vas por el programa para todas las empresas que están en una instancia que debe portar. La realidad es que no nos parecemos nada, tenemos instancias de evolución distintas, tenemos productos diferentes y más. Es más complejo, es más lento, pero obviamente para facilitar el entorno importador de las empresas, por menos con importador o de hacer negocios en el exterior, muchas veces requerimos medidas que se ajusten a la realidad de cada uno. Obviamente de forma individual será casi imposible, pero sí tenemos que tomar ese compromiso de evaluemos más cada caso y tratemos de encontrar situaciones comunes. Las políticas de comercio exterior de nuestro país, hablamos de las provincias, a nivel nacional, son mucho peor, digamos, ¿no? A veces tenemos que exportar, a veces valor agregado, a veces el campo, a veces está mal exportar, a veces no están bien las importaciones, otras veces ni siquiera las podemos pagar. Estas idas y venidas, digamos, a lo largo del tiempo, generan incertidumbre y generan desconfianza, obviamente, en el exterior. De alguna manera sería necesario, sobre todo desde el punto de vista de las empresas, que esto fuera un poquito más lineal. Y la cultura asociativa, bueno, ya hay un par de ejemplos donde necesitamos, es necesario, desde el punto de vista empresario y desde el punto de vista del medio, lograr romper con estas individualidades y tener más conciencia que el mundo es una torta muy grande, da para todos y normalmente mucho mejor, sobre todo las cuestiones de apertura del mercado y de consolidación de relaciones, hacerlo en conjunto. No quiero terminar con las barreras, porque parece, digamos, una visión muy, muy apocalíptica, digamos, muy negativa, o sea, en términos de desafío. Les cuento una anécdota, una mini anécdota de algo que me pasó hace un par de semanas y que muestra que todo esto es superable, con algún poco de creatividad y de fuerza. Nos invitan a participar en un evento creado por una empresa que provee servicios a nivel internacional. Me invitan como cañero. No tenía mucho más información que esa, lo que me había llegado, salvo que la empresa de Santa Fe, y era algo que a su vez tenía el respaldo de la provincia de Santa Fe. Bueno, y se hacía en Buenos Aires. Llegamos. La realidad es que la provincia de Santa Fe estaba firmando o estaba fomentando la firma de unos acuerdos entre el Mercosur y el país de Glaciar, por el cual venía trabajando ya. Y nosotros terminamos invitados por una empresa la cual nos proveía cerdos en nuestra área que teníamos de negocio, cuyo presidente tiene un apellido bastante significativo que es Paladini. Y que es vicepresidente de Paladini Sociedad Anónima. En ese encuentro firmaron el acuerdo, digamos, entre los países de la. Estaban los embajadores, había unos agregados comerciales de cada uno de los países miembros de la ASEAN, con la provincia de Santa Fe, estaba el gobernador, estaba la Secretaría de Desarrollo Económico, habíamos 6 empresas. 5 de la provincia de Santa Fe, 1 de la provincia de Buenos Aires, y en ese marco, después de la actividad diplomática, terminamos hablando de negocios entre todos, y cada uno de los representantes.
representantes de los países de la ASEAN, se tomaron unos minutos para hablar con los representantes de cada una de las empresas. Le hablo de algo que pasó hace 15 días con empresas que en principio somos competencia, con empresas que no pertenecemos a la misma provincia, con países tan distintos como los países miembros de la ASEAN, sobre todo pensando que eran todas las empresas que estamos ahí como productoras de alimentos y se pudo. Me parece que ese es un poco el mensaje. Con un poco de esfuerzo y creatividad se puede lograr. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy completa la exposición. Nos queda poco tiempo porque en breve arranca la otra charla, así que vamos a hacer una o dos preguntas. ¿Quién se llama? Hablando de la gestión municipal y provincial, esto que decía Sergio de que la decisión de internacionalizar depende solamente de la empresa, no hay ninguna política estatal, digamos, municipal o provincial, lo que sea, que promulgue esa internacionalización de la empresa, digamos, asesoramiento, recursos humanos, digamos, en ese sentido existe la posibilidad. Hacemos la media. Está muy bueno. Yo lo que en realidad lo que traté de marcar es que el paso uno lo tiene que dar la empresa, porque es un proceso de convencimiento, de autoconvencimiento y de visión, digamos, ¿sí? Ahora, sin duda que el contexto te cambia cuando vos podés llegar, la facilidad con la que vos podés, la rapidez con la que vos podés cumplir y el grado de efectividad que podés tener en el cumplimiento de ese objetivo. Si para llevar los planes de tanditud, hubiera tenido hace 20 años cuando a nosotros se nos ocurrió esa locura de salir de afuera y la misma institucionalidad que tiene hoy, sin duda que hubiéramos logrado muchos mejores objetivos, mucho más rápido. Yo podría agregar, pero sí hay desde los espacios subnacionales, desde el municipio, desde gobiernos provinciales, instancias con mayor o menor formalidad, pero que buscan acompañar, como dice Sergio, empresas que deciden exportar, ¿sí? En general, las políticas están apuntadas a lo que son las pymes, las grandes empresas, quizás va a ser como un camino más autónomo por su envergadura, por su tamaño, pero sí los hay en general en el terreno local. Lo que nosotros hemos podido constatar es programas que tienen que ver con reducción o exención de impuestos, por ejemplo, de empresas que compren y exportar, o también un rol más de coordinador entre el gobierno local, el gobierno provincial, instancias financieras, porque como decíamos, el Banco Provincia o Comisión, que sean los que puedan aportar para esta participación que mencionaba Sergio, puede ser en feria, también todo eso requiere dinero que quizás la empresa no tiene y existen estos mecanismos. O sea, a ver, hay distintas empresas y también un poco en relación a lo que marcaba Sergio. Que no hay quizás una continuidad, un sostenimiento, ¿no? Es dependiendo del gobierno, es mayor o menor el acompañamiento que se da. ¿Sí? Bueno, solamente una pregunta más, dos preguntas más. Vale. Vale. Yo, con lo último que están respondiendo, con respecto a esto de los cambios de gobierno, internacional que tiene cada gobierno, en qué medida repercute o cómo obstaculiza a que gobiernos subnacionales puedan alcanzar su orientación internacional y también en cuál
cuanto a las empresas, qué obstáculos también se presentan cuando no condice la mirada internacional de la empresa con la del gobierno nacional. En relación a los gobiernos locales, es toda una discusión, justamente el tema que vos ponés ¿cómo se llama la reflexión, ¿no? Porque lo hay de todos los casos donde un gobierno nacional y un gobierno provincial que apoyan este tipo de medidas favorece, como ya lo sabes. Ahora, cuando no las favorece y lo restringe, también es un incentivo en muchos casos para gobiernos locales para buscar lo que no hay en el entorno nacional o en el entorno provincial. Así que hay experiencias de todo el tipo. Lo que sí podemos ver es que hay etapas donde, o oleadas de mayor interés, donde ha favorecido o permitido que mayor cantidad de gobiernos locales implementen en la estrategia. O esto mismo que estamos hablando para las empresas, lo mismo sucede para los gobiernos locales. Si no hay un apoyo, si no hay un financiamiento, hay muchas de estas actividades que no se pueden realizar. Así que si hay coincidencia en el interés, seguramente va a haber mayores facilidades, pero no implica que no se realicen si no lo hay. Es así. Bien, un comentario muy breve para cerrar. Así como fuimos a lo general, a lo particular, al principio. Y a lo largo de la exposición, ahora los invito a sacar su monitoreo particular o general, que lo que Sergio nos dio un pantallazo muy completo, una experiencia particular, una empresa. Me interesó mucho el concepto de micro redes y macro redes, no sé si está patentado o no, pero micro entorno y macro entorno. Me parece que ahí queda evidenciado la cantidad de actores con los que tiene que interactuar una empresa a la hora de pensar este proceso, con lo cual no es para nada sencillo y necesita, como decía recién, la pregunta del acompañamiento del Estado Nacional, del Estado Provincial, del Estado Municipal, de las cámaras empresarias y de los actores para articular de manera exitosa esa política de internacionalización. Me parece que Federico nos dio una perspectiva muy interesante de un gobierno provincial donde empiezan a aparecer otros actores también con otros intereses, en el caso de los organismos financiadores, ya sean gobiernos extranjeros o organismos multilaterales de crédito, que tienen también intereses en dentro de la provincia. Y yendo a lo más general, que nos viene Mariana para un panorama totalmente necesario a la hora de abordar este tipo de políticas, los invito, si les interesó el tema, a escanear el QR que estaba circulando para poder descargar el libro que recientemente publicó el SEIPIC. Y bueno, si les interesa la temática, de ya a disposición para lo que consideren. Gracias por venir.